Y ahora nos comunicamos con los doctores Rafael Amador, epidemiólogo, y Jorge Iván Miranda, neumólogo, para analizar cuál es la verdad sobre el impacto del COVID-19 en Nicaragua, a propósito de la investigación que ha realizado Confidencial. En Nicaragua ha habido 153 muertos por COVID-19, como dice el gobierno, o 6.152 fallecidos, como revelan las mismas cifras oficiales del MINSA, publicadas por Confidencial. Doctor Amador, la investigación periodística que ha publicado Confidencial se basa en los datos oficiales de decesos ocurridos en 2020, publicados por el MINSA, o atribuidos a neumonía, infarto, diabetes e hipertensión, que suman más de 10.700 personas en estos 8 meses. Y cuando se compara el promedio de fallecidos diarios en los años entre 2017 y 2019, por esas mismas causas, era de 19 personas, que se han incrementado a 44 diarios en los primeros 8 meses de 2020. Esto significa una sobremortalidad de más de 6.000 personas, o sea, 40 veces más que los 153 fallecidos que el gobierno reconoce por COVID-19. ¿Se puede relacionar esta tragedia y estas más de 6.000 muertes con la pandemia del COVID-19? Bueno, en los datos que está presentando, como vos decís, son a partir de los datos oficiales del Ministerio de Salud, que son precisamente la misma base de información que utilizó el doctor Hernández hace aproximadamente unos 2-3 meses para hacer el estudio de sobremortalidad. Y las conclusiones a las que están llegando ahorita y a las que él llegó son similares. Es decir, esto le da consistencia tanto al trabajo que se hizo en ese momento como al trabajo que están haciendo ustedes. En epidemiología eso se llama confiabilidad de los resultados. Entonces, definitivamente, al no haber, o mejor dicho, al haber una causa conocida, nueva, que ha estado en este mismo momento y al hacer el análisis, definitivamente que hay que atribuir las causas de esa sobremortalidad a este nuevo factor que sabemos es el COVID-19. Ahora, doctor Miranda, el MINSA utiliza la palabra comorbilidad para decir estos son fallecidos por otras causas, como que si fueran algo separado, distinto de la incidencia o del contexto que tiene el COVID-19. ¿Cómo se relaciona este nuevo fenómeno del coronavirus con el efecto que tiene en neumonías, en infartos, en diabetes o en hipertensión? Bueno, los datos que nos están presentando vienen a confirmar lo que hemos estado diciendo. El COVID-19 lo que está haciendo es, o la pandemia en Nicaragua, como se está desarrollando, es que está haciendo su evolución natural. Una gran proporción de individuos nos vamos a contagiar o ya nos contagiamos, y la mortalidad va a pesar sobre las personas que tienen un sistema inmunológico debilitado. Estas personas son las personas de mayor edad, las personas que tienen múltiples comorbilidades con una disfunción de un órgano crónico, como los pacientes con diabetes, hipertensión, infartos, ¿no? O la cardiopatía isquémica. Entonces, el paciente que fuma, el paciente que tiene una enfermedad pulmonar crónica, son los que van a pagar la consecuencia de dejar que la enfermedad evolucione naturalmente y que no se contenga. Por eso es que estamos viendo este aumento de mortalidad con estas comorbilidades. Las comorbilidades son un factor determinante de mortalidad en el COVID. Es un factor de riesgo para morirse en la persona que se contagia de COVID. Entonces no podemos separarlas. Son indisolubles, van unidas la comorbilidad con la causa de muerte por COVID. Lo que pasa es que estamos viendo es un gran subregistro del COVID como causa básica. Acuérdense que la causa que desencadena la muerte, la causa básica en este caso es el COVID. El paciente tenga comorbilidades son causas ayudantes a la muerte. Ahora, según estos datos, Rafael, Nicaragua pasaría de ser un país con 153 fallecidos oficiales por COVID-19, según el gobierno, lo cual representa el 1,5% de los fallecidos en toda Centroamérica,
a ser el país con el mayor número de muertos en Centroamérica. Estamos hablando de 6.195 fallecidos, más de la tercera parte de los muertos en toda la región. En Guatemala, por ejemplo, se registran 3.310, en Panamá 2.440. Estamos hablando de una dimensión nacional, de una tragedia nacional y regional. Definitivamente. O sea, hay que partir del hecho también de que los datos de la CEPRODENAC, ¿verdad?, que es la que está reportando estos datos, de nuevo hay que considerar que cada país tiene su propio subregistro, ¿verdad? Entonces, en alguna medida, eso dificulta la exactitud de la comparación. Pero definitivamente, de pasar a ser el penúltimo con un nivel ínfimo, ¿verdad?, de reporte, a pasar al primer lugar, definitivamente que ahí hay una situación que el reporte oficial está lejísimos de la realidad. Y hay un dato interesante. La información que se filtró de las cantidades de pruebas positivas que se realizaron con el PCR rápido, de la prueba rápida por el COVID, ¿verdad?, reportó más de 10.000 y pico de casos positivos, ¿verdad?, de los que se le hizo el examen. A eso hay que multiplicarlo por lo menos 12. Esa es más o menos la relación que se define. Por cada caso identificado, hay que esperar unos 12 más casos que andan por ahí sin identificar. Y si vos pones entonces ese número de casos positivos oficialmente reportados por laboratorio, o sea, que hay evidencia de ese reporte, y la mortalidad, entonces pasamos a tener una letalidad de 2 con los datos oficiales, de 152 sobre el número de casos que ellos reportan, que son 153 casos sobre 5.264 casos. Eso da una letalidad, es decir, cantidad de gente que se muere sobre los enfermos, de 2%. Pasamos a un 61% de letalidad, porque sería 6.195 sobre 10.195 casos identificados con la prueba rápida del COVID. 61%, como para reforzar el argumento que estás planteando, que es una tragedia, definitivamente. Más del 50, eso significa que de cada 2 personas que tuvieron la forma severa de la enfermedad, una se murió, o más, un poco más de una se murió. Eso es dramático y terrible. Estamos ante una gran operación de ocultamiento de información con la cual hemos vivido en estos 8 meses. Pareciera que hay además una acción deliberada de ocultar, de mentir de parte del Estado. La OPS ha reclamado en repetidas ocasiones que Nicaragua no está brindando información en relación a las pruebas. Frente a esta situación, doctor Miranda, ¿hay alguna alternativa, alguna posibilidad para establecer la verdad? ¿Puede la OPS hacer, por ejemplo, una auditoría sobre la situación de Nicaragua, sobre la verdadera cantidad de pruebas que se ha hecho y de fallecidos que están basados, por lo menos en esta aproximación relacionada con los datos oficiales del MINSA? Debería, Carlos Fernando, debería la OPS intervenir en este sentido, porque uno que está en el sistema y que estuvo en el acme de la pandemia, viendo los fallecimientos y llenando certificados de defunción, desde ahí empieza el subregistro. El subregistro empieza cuando el Ministerio de Salud te reporta un caso indeterminado. Y un caso indeterminado, con toda la clínica y con todo la radiología, y que porque se murió el paciente no lo podés clasificar como una causa básica de COVID, porque la prueba no te dio positiva. Entonces es un problema enorme, no te dejaban. Eso es la primera barrera para alterar el país, las estadísticas vitales. Esto es un delito, esto es una cosa grave, estar alterando las estadísticas vitales en un país porque el Ministerio de Salud te impide llenar adecuadamente el certificado. Primero, porque no te daba la prueba realmente como había salido, nunca nos dieron un reporte si realmente estaba indeterminada, el tecnicismo que necesitábamos ver nosotros, si esa positiva la prueba o no. Y segundo, en los hospitales públicos obligaron a no poner como COVID causa básica, aunque fuera positivo el caso. Entonces, esa alteración del certificado de defunción y de la alteración de las estadísticas vitales tiene que llamarle la atención a la OPS y venir a verificar que aquí hay un problema de su registro deliberado enorme.
Ahora vienen y las estadísticas vitales se complementan con estos censos de salud que se hacen en los años que terminan en 5 o en 0. Es una tarea que tiene que hacerla siempre el Ministerio de Salud. Y aprovechan esto para seguir ocultando los casos de COVID, porque acuérdense que estas son encuestas en las casas, ¿no? De qué murió el familiar. Esto es una autopsia verbal de todos los fallecidos que han habido. Pero no aparece el COVID, aparece como neumonía, aparece como otras patologías. Entonces es deliberado el subregistro que se está dando para dar la falsa imagen de que la pandemia está controlada, de que tenemos la tercera causa, la tercera tasa más baja de mortalidad en COVID, y eso no es cierto. Ya poniendo en contexto los números, venimos siendo la novena más alta del mundo. Entonces, es deliberado el ocultamiento de los datos. ¿Dónde estamos en este momento en cuanto a la evolución de la pandemia, según lo que se puede derivar de estos datos? Es decir, el análisis previo que hizo el doctor Hernández, en ese momento habían 4.200 y un poco más de fallecidos como resultado de esta sobremortalidad. Ahora, en los meses de julio y agosto, a esa cifra, que ya era muy alta, se agregan más de 1.600 muertos, con los que llegamos a este balance trágico de más de 6.150 fallecidos. Pero lo que esto quiere decir es que en los últimos dos meses ha bajado un poco la cantidad de fallecidos, pero sigue siendo alta. Es decir, la pandemia en Nicaragua está presente y sigue siendo letal. Sí, la pandemia existe todavía en Nicaragua. Están todas las condiciones dadas para que exista un incremento importante, que ya lo ratificó el Imperial College de Londres, ¿verdad? Que en las proyecciones que nosotros hacíamos a nivel nacional, proyectamos comienzos de octubre, medio octubre, ellos se fueron un poco más para allá, noviembre, comienzo de diciembre. Sí se seguía manteniendo los factores que se habían estado manejando desde hace más de dos meses, que decían, menos del 10% de la población ha sido contagiada, es decir, existe más del 90% de la población que todavía corre el riesgo de contagiarse si entra en contacto con el virus. Segundo, el virus anda circulando porque se están volviendo a encontrar casos nuevos. Por ejemplo, en las últimas 10 semanas, yo pasé 5 semanas sin ver casos COVID, y en las últimas 5 semanas se ha ido incrementando paulatinamente en un 50%, un 70% el número de casos que estamos viendo directamente. Entonces, aunque no son muchos, pero sí están. Y estamos teniendo el comportamiento que tuvimos allá por el mes de abril, más o menos la misma cantidad de casos, graneaditos, esporádicos de diferentes lugares, y de pronto, pum, se dio el despegue. Y a la tercera situación, que quiero repetir de nuevo, el comportamiento bastante relajado de buena parte de la población. Todavía hay población muy consciente, muy responsable, sobre todo que está cuidando a los más vulnerables, ¿verdad? Eso ha sido un factor muy importante para detener la transmisión a este grupo y, por lo tanto, la mortalidad en este grupo. Sin embargo, poco a poco se van relajando la situación, y en una de esas se puede caer uno una cáscara de banano y llevar contagio a la casa donde se han estado cuidando, y ahí viene después el incremento de la mortalidad, no el número de casos, porque recuerden, la mayoría de la gente pasa asintomática, es decir, sin manifestar ningún malestar, pero cuando llegan a la casa asintomáticos, que es el problema, porque no se sabe que andan contagiados, y comienzan a saludar y a abrazar y a besar a las personas que se han estado cuidando porque son vulnerables, ahí es donde viene el riesgo, sobre todo que son más personas las que pudieran andar contagiados que pudieran caer en ese comportamiento, digamos, normal, entre comillas, de afecto, etcétera, pero que puede traer consecuencias trágicas para los grupos más vulnerables. Entonces, en concreto, la epidemia está activa, el virus anda circulando, existe una enorme población todavía en riesgo de contagio, y el comportamiento que se está teniendo produce que la movilización del virus pueda ser mayor. Estamos hablando de 1.600 fallecidos en los meses de julio y agosto, y los reportes oficiales, pues prácticamente lo que están diciendo es que hay dos personas que fallecen cada semana. ¿Cuál es su experiencia
como clínico, doctor Miranda, y la de sus colegas en los hospitales en relación a la evolución de la pandemia en estos últimos 3 meses? El virus sigue circulando, Carlos Fernando, como decía mi colega, el MinSA, o más bien los organismos que llevan aproximadamente una estadística entre 97 a 117 casos semanales. Nosotros estamos viendo un aumento relativo de los casos, de pasar de semanas de ver uno o dos casos, estamos viendo 4 a 6 casos, 4 hospitalizados, es decir, en los hospitales públicos hay más todavía ocupación de cama, se reportan 6 a 13 casos en Rivas, el hospital alemán tenía 13 casos esta semana, es decir, hay aumento de casos, como el doctor mencionaba, vienen aumentando de manera paulatina, los que graves son pocos, porque la pandemia pues se ha migrado hacia otras zonas del país, no la estamos viendo aquí en las zonas urbanas, pero sí ha migrado a las zonas rurales, donde el subregistro va a ser mayor, no vamos a tener todavía información fidedigna de eso. Pero sí tenemos aumento de casos, muertes no hemos tenido tantas, pero sí se está aumentando los casos en la última semana. Volvamos al tema de la verdad, de los datos, o de la aproximación a la verdad, doctor Amador. ¿Se seguirá hablando a nivel centroamericano, a nivel internacional, según lo que dice la OPS, que en Nicaragua hay solamente 153 fallecidos por COVID-19 o 6.195 muertos, como dicen las cifras oficiales del Ministerio de Salud? Sí, ahí hay que acotar que la OPS hace como un mes ratificó que el estudio sobre mortalidad era correcto y que daba un criterio más objetivo de cuál podía ser la realidad en el país. Es decir, ya la OPS está tomando en consideración como más serio, más robusto, estos análisis de sobremortalidad, comparándolo también y acoplándolo con la situación del COVID. Entonces, la OPS no está oficialmente reconociendo lo que se reporta oficialmente, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque eso es un criterio internacional con mucho respaldo técnico que refuerza el estudio que hizo el doctor Hernández con su equipo y los datos que vos estás presentando también, que van en la misma dirección y la misma tendencia. Esto es importante insistirlo, Carlos Fernando, porque, de nuevo, es verdad que no vamos a estar encerrados todo el tiempo, pero tenemos que ser inteligentes y correctos en la forma como vamos a reincorporarnos a una nueva realidad. Hay que ir acuñando este concepto para que la gente se apropie de él. La forma como solíamos relacionarnos y vivir hasta hace 8 meses tiene que cambiar por un tiempo que todavía no sabemos cuánto es, si realmente queremos que el país se comience a reactivar de una manera responsable y sin riesgo a la salud pública del país. Entonces, por ejemplo, si decimos, vamos a tratar de abrir los restaurantes, algunos lugares de concentración, vamos a irlo haciendo gradualmente, valorando si en ese grupo de población que está asistiendo se da algún brote, etcétera, que podamos controlar y después ir abriendo más, lo mismo con las escuelas, lo mismo con algunos sectores laborales, a partir de criterios bien definidos, cómo vamos a volver a una cierta normalidad que nos permita seguir viviendo lo mejor posible. Pero aquí dijimos, vamos a tratar de que las cosas cambien y todo el mundo se metió, como que ahorita del corral, pues, ¡guau! Salió la manada de una manera irresponsable a tomar comportamientos que solamente ponen en riesgo a sí mismo y a sus seres queridos. Una última pregunta, doctor Miranda. Según estos datos, en los últimos 2 meses, la proporción o el porcentaje de fallecidos aumenta considerablemente en relación a los muertos por infarto y por causa de diabetes en comparación a neumonía. ¿Esa es una tendencia, digamos, permanente o significa un cambio en lo que ha sido el patrón de estos últimos 8 meses? Bueno, si tomamos en cuenta otros datos de organismos internacionales sobre las estadísticas de Nicaragua, por ejemplo, la institución esta de
el Instituto de Estadísticas de Salud, nos hablan de la tendencia que viene mostrando patologías como diabetes, como el EPOC, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como la enfermedad cardíaca isquémica. Por ejemplo, para darte un ejemplo, diabetes te daría un aumento anual de alrededor del 3%, ¿no?, en las causas de muerte. La enfermedad cardíaca isquémica viene aumentando en 1.14% anual. Estamos hablando de datos de 2017 para acá. Y entonces, cuando vos ves un aumento en diabetes del 31%, del 2019 al 2020, comparado con un 3%, que era su tendencia en los últimos 10 años, entonces uno se sorprende y dice, bueno, o aquí le metieron más casos a la diabetes, o los pacientes diabéticos se murieron en esa gran proporción porque les dio COVID, ¿no? Entonces, esa es el contraste de los datos, de una tendencia del 3% a aumentar 30 veces, 10 veces, no es posible sin que no hubiera de por medio la pandemia. ¿Y los muertos por infarto en comparación a los fallecidos por neumonía? Está exageradamente alto porque, igual te digo, la tendencia de la enfermedad cardíaca isquémica en este país, según datos confiables, es del 1.14 anual. Esa era la tendencia que traía la mortalidad para este rubro. Y ahora que la veas aumentándose en esta gran proporción, porque estos pacientes que se catalogaron como muertos por infarto tenían una causa desencadenante y en el contexto de la pandemia era COVID-19. Thank you.